Bona nit, buenas noches. ¿Qué son tantos interrogantes? Lo habéis visto ahora mismo. Tenemos un fondo de pantalla que hemos puesto y esta noche vamos a despejar incógnitas. Yo sé que algunos os habéis conectado con nuestro directo para descubrir cosas muy interesantes que tenemos que contaros esta noche. Gracias por estar ya conectados un jueves a las 9:04 ahora mismo. Estoy emocionadísimo porque os voy a contar 20 cosas muy bonitas. 20. 20 cosas que forman parte de algo sensacional, de algo que hoy quiero compartir con una de las personas que más admiro y que más cariño le tengo en esto de la fotografía, también como amigo y persona. Me va a acompañar esta noche y estoy contento por ello, porque sé que él también está muy emocionado por lo que os voy a contar ahora. Me va a ayudar un poco a presentar algo que tenemos que contaros. Sé que sabéis de lo que es el curso superior de fotografía que ya tenemos en marcha. Si me permitís, le doy paso a mi buen amigo Xavi Solé, que ya está esperando. Hola Xavi, buenas noches. Vale, ¿cómo andan? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Con estos interrogantes que tenemos atrás, vamos a ver si despejamos estas incógnitas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya avanzo y sin decir nada, que va a ser no un hagas espectáculo. Spoiler, ¿eh? No hagas spoiler, ¿eh? No, pero va a ser un espectáculo. O sea, decías que estás emocionado y que estamos emocionados, ¿no? Pero es que es para estarlo. O sea, hay un trabajo detrás importante y se va a ver este trabajo. Yo creo que sí. Bueno, déjame, Xavi, antes de que entremos en materia, porque tenemos mucha y lo vamos a pasar muy bien, déjame que salude. Hoy somos poquitos, hoy no tenemos un directo habitual donde entrevistamos a un fotógrafo o una fotógrafa y charlamos con él viendo sus fotografías. Quizás hoy no despertemos mucha atención como hacemos cuando hacemos directos, ¿no? Pero yo creo que los que estarán hoy aquí lo están porque saben que estamos cociendo algo realmente tremendo, realmente algo que a nadie se espera. Hay detrás nuestro ahora mismo 20 interrogantes que los vamos a ir despejando uno a uno. Por cierto, mira, Manel Benavente que nos saluda. Buenas noches, Manel. Gracias por estar conectado. Sería un placer saber desde dónde nos estáis viendo y así saber más o menos quién está por ahí conectado. Y yo creo, Xavi, que hoy esto es una comida de 20 platos, que plato a plato vamos a degustar. Es el menú degustación de un restaurante, no sé cuántas estrellas es lo máximo, ¿no? Michelin, pero 5 estrellas seguro. 5 tenedores. Cinco tenedores, bueno, por encima estaría Ferran Adrià, quizás, pues hoy nosotros nos vamos a marcar. Yo creo que Ferran Adrià está dentro de estos 20. Sí, ¿no? Estaría aquí. Yo sí, yo apuesto sí. Que sí. Bueno, yo creo que, bueno, se me escucha bien, porque he hecho algunos cambios de audio, Xavi, ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escucho bien, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues poquito a poco vamos a desvelar cosas muy interesantes de nuestro próximo curso superior de fotografía. Ya sabéis que nosotros llevamos 6-7 años organizando cursos, de hecho 7, cuando empezamos Xavi y yo a impartir cursos de iniciación a la fotografía. Luego fuimos, liamos un poco ya la cosa organizando el programa Landscape, que es nuestro buque insignia, que hace 6 años que empezamos. Sí. Se dice pronto. Buenas noches, Mari Carmen, que está en Reus viéndonos. Pues desde allí, desde ese 2016, hemos ido haciendo una progresión cada vez a más y a más y a más, y nunca tenemos suficiente. Siempre queremos crecer, ofrecer a los aficionados y también profesionales de la fotografía que les pueden interesar nuestras propuestas, que vengan, aprendan y disfruten con ellas, Xavi. Sí,
Sí, porque como decías, el mundo de la fotografía es un mundo que no paras de aprender, no hay nunca suficiente. Y aprendes ya no técnica ni composición, sino que aprendes de los compañeros, aquellos que tienen su propia técnica, su propia manera de hacer. Y no te, es que es un mundo tan infinito, es como personas hay en el mundo, ¿no? Como fotógrafos hay en el mundo. Y hoy, pues yo creo que vamos a tener, bueno, a desvelar estas incógnitas, ¿no? Estos interrogantes y que de cada uno de ellos vamos a aprender muchísimo, No muchísimo. lo A ver, dudes. No. bueno, no digo nada, vale, No, no, es que no, me no. No, no. Yo te digo que no lo dudes ni lo más mínimo, que todos vamos a aprender un montón de cada una de estas personas, de estos cracks de la fotografía que hemos fichado para nuestro curso superior de fotografía. Un curso de superior de fotografía que no es la primera edición. La primera se hizo en 2018. Fue un éxito, estuvimos muy contentos, pero hemos querido ir más allá. En 2020 se tenía que volver a hacer, porque es un curso que lo hacemos bianual, cada 2 años, y en 2020 se tenía que volver a hacer, pero no pudo ser por el motivo que todos ya sabéis. Y el año pasado paramos a ver si se podía, si no se podía, a ver qué pasaba, y hemos dicho que este 2022 tiene que ser sí o sí el año que renazca otra vez el curso superior de fotografía. Dile superior, dile máster, dile lo que quieras, pero yo no sé cómo decirle, Xavi, para que realmente sea lo que se merece con el cartel que vamos a anunciar en breve. A ver, cuando empezamos con el curso superior, decíamos que máster no le íbamos a poner máster, porque era algo muy académico, ¿no? Y al final, pues, nuestros cursos, naturalmente, son para aprender, tienen parte de academia, pero también tienen una parte muy familiar, y es que, bueno, si Landscape tiene algo, es que tanto John como yo no tenemos alumnos en nuestros cursos, acabamos siendo amigos de la gente, ¿no? Y yo creo que la gente que vamos a tener en este curso, el hecho que hayan dicho que sí de participar con nosotros, pues ya te da un plus de confianza de que van a ser gente que van a ser próxima, que van a ser amables y que van a seguir la filosofía de Landscape, que es la proximidad a la gente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo es que la verdad estoy muy Es emocionado que y cuando me pasaste la lista de la gente por WhatsApp, yo te ahí dije, iba. aquí tenemos el Dream Team, El ¿no? Dream Team de Pep Guardiola. Que te hice la comparación con el fútbol y no soy muy futbolero, pero sí que es verdad que en este momento pues el Barça triunfaba con grandes jugadores y no sé si vamos a triunfar o no, pero los grandes jugadores los vamos a tener, ¿no? Pues yo creo que sí, Xavi, yo creo que sí. Y déjame que salude a Ana María Casas Cordero, que nos está viendo desde Chile, con quien hablamos hace quizás un año en uno de nuestros directos. Hoy es el directo número 95 y en uno de ellos estuvo Ana María Casas Cordero, a quien saludo desde aquí y le mando un abrazo fuertísimo porque me encanta saber que nos está viendo y además qué bien lo pasamos ese día que charlamos con ella viendo paisajes de Chile. Y te digo una cosa, Xavi, si Ana María estuviera más cerquita de nosotros o nosotros más cerquita de ella, sería un fichaje Champions para nuestro curso superior, ¿eh? Sí, seguro que sí. Bueno, pues hoy somos poquitos, ya veo que la cosa está calmada y tranquila. Tranquilo, o sea, sé que lo vais a poder ver cuando queráis, porque esto va a quedar colgado en el canal de YouTube, pero dejadme, Xavi, voy a poner un pequeño vídeo de 30 segundos con una leve introducción a lo que estamos contando la noche de hoy. Venga, vamos a verlo.
Pues ya habéis visto una síntesis de lo que va a ser este curso superior de fotografía. 20 profesores, cada uno de ellos, Xavi, especializado en una disciplina y se encargará de esa materia. He contado hoy las horas que tenemos de curso y finalmente van a ser 250 horas de curso con teoría y con práctica. Tengo que decir que hoy se ha cerrado un último fichaje que cuando se lo he dicho a Xavi casi me hace la ola por el WhatsApp. Hemos hecho un fichaje espectacular, de esos de se cierra mercado de fichajes de la liga y tienes unas últimas horas y ¡pam! Lo compras, lo tienes y le íbamos detrás y ahí lo tenemos. Luego contaremos quién es y de qué se encargará. Cuidado porque vamos a impartir 30 especialidades, 30 disciplinas de fotografía. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que te guste la disciplina que te guste, te encamines por el lado que te encamines, vamos a tocar seguro eso que tú estás buscando, eso que tú necesitas encontrar en la fotografía. Tú que te estás abriendo camino en el sector de la fotografía profesional, tú que crees que has crecido mucho como aficionado o aficionada en la fotografía y quieres ir un paso más allá, pues hoy te ofreceremos una posibilidad, un curso que puede encajar en toda medida con eso que tú necesitas y que creías que no ibas a tener. Ya lo has visto con este avance de 30 segundos, este pequeño vídeo, pero yo creo que a continuación, cuando empecemos a desvelar las caras de nuestros fichajes, te puedes empezar a hacer una idea de lo que será nuestro CSF, que no CCC, CSF, nuestro curso superior de fotografía. Un curso que empezará en octubre. Sí, quedan 7 meses. Sabemos que queda mucho aún, pero de aquí a 7 meses tienes tiempo de saber si lo podrás hacer, de ver el planning que te ofrecemos, de que se entere mucha gente. Las plazas van a ser limitadas a 12 personas. Solo 12 personas podrán hacer el curso superior de fotografía y empezará la primera semana de octubre de este año y acabará la última semana de junio de 2023. Así que durante un curso académico vamos a estar cada semana aquí en nuestro estudio fotográfico o bien en exterior realizando sesiones teóricas o prácticas de este curso que se presenta espectacular. Bueno, un saludo también a Fernando Vera, que nos está siguiendo y nos saluda en el chat. Xavi, antes de que empecemos a desvelar enigmas, ¿tú quieres añadir alguna cosita? Bueno, el hecho que hoy pues no haya mucha gente, pues puede ser un motivo de que, bueno, hoy John nos va a hacer propaganda de un curso que hace junto con Xavi, a lo mejor pues no nos interesa lo mismo que cuando hablamos con cualquiera de los invitados que en estos 95 directos pues hábilmente has traído aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy vamos a hablar de grandes fotógrafos, vamos a hablar de un poco de su trabajo y la verdad es que sí, que no vamos a tener la persona con su cara, con su voz y tal, pero sí que es verdad que vamos a presentar un curso, que sí que es verdad que hoy estamos haciendo esta introducción, pero un curso que como decías, está cargado de sabiduría, ¿no? Está cargado de buen hacer y vamos a aprender muchísimo. Antes decíamos, ¿no?, que el mundo de la fotografía es tan extenso que aprendes de cada uno de los compañeros que tienes en este mundo. Y compañeros, pues vas a aprender desde aquel que está empezando a aquel que ya lleva muchos años. Yo lo que tenemos aquí son grandes expertos en el mundo de la fotografía. Entonces, yo animo a la gente que nos está viendo y... ¿no? Sí. Te hemos perdido. Ah, a ver. Ahora ya te hemos recuperado. ¿Sí? ¿Mejor? Vale. Sí, ya está. Vale.
Vale, pues no, decía esto, ¿no? Que hoy vamos a desvelar estas caras y que seguramente aquellos que nos están viendo ahora en directo y los que nos van a ver en YouTube, pues van a alucinar, a flipar, ¿no? En colores, como decíamos, o como decimos los boomers, me dijiste el otro día, ¿no? Que ya eran boomer y que estos vocábulos ya pertenecen al pasado. Pero sí que es verdad que va a ser un espectáculo. La verdad es que cuando me pasaste, te digo, la lista de la gente que tenemos en el curso, pues bueno, es espectacular, espectacular. De hecho, Tengo muchísimas, tengo. yo creo que en un curso universitario, de una escuela de fotografía, de cualquier lugar del mundo, tener este tipo de gente, y hablo de curso universitario, no hablo de cualquier curso de fotografía, son palabras mayores. O sea, es hablar de fotografía, es hablar de sabiduría y es tener en cuenta que lo que se va a exponer en estas sesiones del curso de fotografía superior, o dile como quieras, van a ser sesiones en que se va a impartir grandes conocimientos del mundo de la fotografía. Y lo digo serio, porque es verdad. Pues yo no me puedo aguantar esta sonrisa de niño que acaba de estrenar zapatos nuevos, porque yo no sé si en octubre será una realidad definitivamente este curso, espero que sí, y pondremos toda la carne en el asador para que este curso sea bueno, una posibilidad real. Y ahí estaremos dándolo todo. Pero lo que sí tengo que agradecer antes que nada, bueno, espérate un momento, Xavi. Ponemos careta landscape, que no la hemos puesto hoy, y hago un pequeño agradecimiento. Pues has aprovechado la pausa. Muy bien, perfecto. Pues yo quiero aprovechar, agradecer a todos y todas, profesores y profesoras que estarán en este curso superior de fotografía, porque tengo que decir, y así ha sido, que desde el primer momento que se les ha propuesto formar parte de este grupo, de este claustro, dile como quieras, de profesores implicados en este proyecto, por cierto, Xavi, estoy oyendo los pollitos por Sí, ahí. es que me he levantado para. Es que. Perdón, perdón, perdón. No, 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 sí, es ambiente, sí, Sí, es mola. que. Y es que sé que has Bueno. tenido pollitos estos días en Sí, la hemos granja. tenido pollitos, hubo dos huevos que la madre no quería, han nacido aquí en casa nuestra y le estamos, pues bueno, cuidando aquí en casa, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahora sube Claudia e intentará hacer alguna cosa con el ruido de los pollitos. Perdón, mil disculpas. Bueno, pues como decía, agradecimiento total y absoluto a todos estos profesores y profesoras que desde que se les ha propuesto la idea y simplemente con una llamada han recibido con mucho agrado y con las puertas abiertas lo que se les ha propuesto. Y os digo una cosa, hay gente que viene de Galicia, de León, de Navarra, hay más gente de Cataluña, como es normal. Pero tenemos a gente de muchos sitios distintos que van a venir expresamente a impartir su monográfico en este curso superior de fotografía. Así que imaginaros la ilusión que tenemos con esto, que es para nosotros como nuestro regalo de Reyes, porque hacía mucho tiempo que yo se lo decía a Xavi, hay que recuperar el CSF, tenemos que estar otra vez con el superior cuando sea esto posible. Hay gente que ya me pregunta para inscribirse, hay gente que quiere estar ya al tanto de lo que hacemos porque quieren participar en este curso y por fin es una realidad. Yo no sé si me estoy dejando algo que quería decir antes de empezar con los profesores del curso, pero si os parece, ah, sí, ya sé qué quería decir. Ahora os subtitulo nuestra página web con todos los cursos que tenemos ahora mismo en marcha, el avanzado de paisaje que haremos con Imanol y con David de la Iglesia, que está completo, la ruta fotográfica de Aitona el día 5 de marzo, que está completa, ya no hay más plazas,
Está ahora mismo el 3, 4 y 5 de junio en el Delta del Ebro con Sergio Arias, que en 3 días hemos llenado la mitad de las plazas. Así que si te interesa participar en lo que será en la celebración de nuestro 6º aniversario en el Delta del Ebro, con una ruta completísima de viernes tarde hasta domingo tarde, ya estás tardando en entrar en la web e informarte. Tengo que decirte... Para. Es que lo del Delta va a ser una locura. Lo del Delta va a ser una locura. Allí empezamos un curso ya, un taller serio con Landscape, ¿no? El fin de semana primero que hicimos. Y este 2016. Año vamos a celebrar estos 6 años a lo grande. O sea, John ha dicho, nos vamos a encontrar el viernes por la tarde. Vamos a empezar a hacer fotos. Sí, sí. Vamos a hacer fotos el sábado por la mañana. Vamos a terminar el sábado ya a las tantas de la noche, seguro, haciendo fotos. Para madrugar el domingo por la mañana para hacer fotos. Y a mediodía, si aún no hay suficientes fotos, porque el Delta da mucho de sí, a primera hora de la tarde, vamos a continuar la sesión por la tarde. Sí, ¿vale? Sí. O sea, vamos a tener Delta para aburrirnos. Y en rincones que muchos no habéis estado y habéis visto fotos y habéis dicho, quiero ir a ese sitio. Pues a ese sitio iremos. Está la publicidad puesta, está toda la información en la página web, todos los cursos que tenemos próximamente, incluso Belchite, el 11 de junio, será nuevamente nuestro destino, pero el curso superior de fotografía, todo está preparado, pero aún no está en la página web. Lo estará en nada. Después, cuando acabemos el directo, ya podrás entrar a informarte de todo, pero no puedes ahora mismo verla porque queremos estrenarla aquí en primicia y los que estáis aquí en familia viéndolo, que seáis los primeros en saber toda la información. Xavi, no me enrollo más. No. Vamos a poner las caras a todos estos interrogantes que tenemos detrás. Vamos a poner caras y fíjate tú con quién, con qué primera cara empezamos. Ahí vamos. Patapam, Tino Soriano. Ahí le tenemos. Primer profesor que tendremos en nuestro curso de fotografía. Casi nada. Para empezar, es que, ¿eh? Es que, a ver, la guinda del pastel se pone cuando tienes hecho el pastel. Bueno, a ver, yo sí no sé. No, ya está, ya hemos terminado. Porque no hemos terminado. Ya sé que no hemos terminado, que justo empezamos ahora. Pero es que ya sabes mi admiración por Tino Soriano. Cuando estuvo aquí en directo, te pedí por favor estar con él porque es un fotógrafo que admiro muchísimo su trabajo. Y bueno, si te fijas en la chaqueta pone National Geographic. O sea, el sueño de cualquier fotógrafo de naturaleza, de viajes y demás, es publicar en National Geographic. Tino Soriano trabaja para National Geographic. O sea, ¿qué hay que decir? Nada. No podemos añadir nada. Es que solo sabiendo que él será uno de los profesores, bueno, estoy súper agradecido a Tino porque en todo momento, cuando ha sido para un directo, para hacer este curso, para lo que sea, se nos ha abierto de par en par y nos ha recibido súper bien, como hizo en Bañolas el día que tuve una posboda allí y acabé haciendo una cerveza con él y con los novios, los cuatro. Y no os podéis imaginar la de anécdotas que tuvimos. Bueno, gente que estáis viéndonos, nos encantaría saber, y si lo ponéis en el chat, fenomenal, qué os va pareciendo cada uno de los fotógrafos que vamos presentando a continuación, porque nos encantaría saber vuestra opinión. Nosotros estamos encantados. Pero quizás nos estamos haciendo demasiadas ilusiones, así que nos gustaría mucho saber qué pensáis vosotros. Saludos, Diego Mangado, que está en Argentina. Un placer que nos estés viendo. Mira, gente en Argentina, en Chile, no sé si hoy estará nuestro amigo de México, también en Colombia, pero bueno, un placer todos los que nos estáis siguiendo, que seguramente es una hora intempestiva en Sudamérica, porque son 4, 5 o 6 horas menos. Así que gracias por estar allí. Voy al segundo fotógrafo que formará parte de nuestro curso. Ni más ni menos que, ya le conocéis muchos, sí. El gran, bueno, el European Wildlife Photographer del 2019. Sí.
Eduardo claro. Blanco Mendizábal. Es que, claro, es que Eduardo es de aquellas personas que ya es amigo, ¿no? Y dices, bueno, Eduardo, pues fotógrafo de naturaleza, tal. Pero es que Eduardo es una persona súper próxima, muy amable, muy para estar con la gente. Y resulta que es el Wildlife Photographer of the Year. Muy paisano, sí, Xavi. Sí. Y estamos hablando de que está aquí con nosotros, que colabora con diferentes talleres, sobre todo en Bárdenas, ¿no? Que es su territorio. Y es una persona que yo lo sigo, yo lo conozco, al menos su obra la conozco desde que empecé en el mundo de la fotografía, ya hace no sé cuántos años, como fotógrafo de naturaleza y como, bueno, era un referente mío y lo continúa siendo, claro que sí. Entonces, Eduardo para mí es una figura muy importante y es una persona que a nivel de fotografía, de naturaleza, de viajes, que es su especialidad, pues vamos a aprender muchas cosas de él. Y es que, John, yo voy a estar en las clases como oyente. O sea, yo creo que no me voy a perder ni una. Bien hecho. Así espero. Hombre, he podido ocultar la barra lateral que se veían las miniaturas de los que iban a ir pasando. Sí, sí. Bueno, pues Eduardo Blanco Mendizábal estuvo con nosotros en 2017 en el Delta del Ebro, un fin de semana completo. Hemos estado con él en Osona haciendo las luces de invierno en una comarca fantástica. Ese taller para mí fue espectacular, John. El taller de Osona. Todavía el otro día estaba dando vueltas por aquí el archivo y me salieron las fotos. Y fue un taller espectacular, con las brumas, con la salida del sol. Bueno. Eso es miel, eso es miel. Sí. Y hemos estado, como decía Xavi, en tres ocasiones, creo, o cuatro, en Bardenas Reales, en el Parque Natural de las Bardenas Reales, en Navarra, que es la oficina donde Eduardo ha crecido. Incluso ha realizado un libro de 20 años de fotografía en el Parque Natural de las Bardenas Reales. Imaginaros si se lo conoce. Bueno, pues Eduardo también es fotógrafo profesional, profesor del curso superior de fotografía, que estará con nosotros en una de las clases, o en varias en este caso. Él imparte dos clases, dos temáticas, así que otro profesor que está en nuestro grupo de profesores. Víctor dice un 10 por Tino. Gracias, Víctor. Ya verás cuántos 10 vas a tener que repartir. Si esto fuera Eurovisión, lo tendrías complicado. Bueno, vamos a seguir con otros. Llevamos dos, solo. Llevamos dos. Sí, es un grupo de 20. Seguimos. El siguiente. Ahí la tenemos. Marta Bretó. Otra crack que ha colaborado en diferentes ocasiones con nosotros y que siempre nos abre las puertas de par en par para escuchar cuáles son nuestras propuestas o para ofrecernos ella las suyas. Y evidentemente no podía faltar Marta, ya estuvo como Eduardo Blanco en el curso superior de 2018 y otra vez estará con nosotros también impartiendo asignaturas diferentes a los profesores que hemos comentado hasta el momento. Sí. Para mí Marta es un referente de la fotografía aquí en Cataluña, la fotografía de naturaleza, que es la temática que más toco yo. Y la verdad es que, bueno, igual que... Es que, ¿qué decir? ¿Qué voy a decir? Que cada uno de ellos es un referente para nosotros. Y la verdad es que bueno, igual que lo es para nosotros, lo tiene que ser para los demás. Marta Bretó tiene un estilo que identificas con solo ver una foto. Y la verdad es que me acuerdo cuando estuvo aquí en el directo, que estuvimos hablando de Islandia, si no recuerdo mal, con ella, puede. Sí. Y me acuerdo sobre un reportaje sobre el zorro ártico y me captivó. Me captivó su trabajo, me captivó cómo plantea el proyecto. Cosa muy interesante, ¿no? Porque hablamos de fotografía, pero es que plantear un proyecto como el suyo, irse a Islandia a fotografiar una sola especie, cuando Islandia, bueno, es lo que es, ¿no? Todos, yo tengo pendiente, ¿no? Yo realmente tengo pendiente un Islandia con Marta. Es algo que cuando tenga un hueco en el calendario buscaré. Ella realiza varios viajes fotográficos a Islandia.
es una tía muy aventurera, le va esto, lo lleva inherente a ella y cada vez que puede se va o sola o acompañada por Tato Rusés a realizar algún viaje fotográfico en plan exploración, ¿no? Eso a mí es una cosa que me encanta y me encantaría poder realizarlo. Y Marta con nosotros ha colaborado en los fototrekkings de Costa Brava, que lo haremos próximamente. Lo repetiremos seguro, porque es una experiencia muy bonita en Costa Brava. Hemos estado con ella en Malniu, en el refugio de Malniu. Subimos a la Cerdaña con ella, una noche que tuvimos de aventura total bajo la nieve, bajando del lago hasta el refugio, un fin de semana completísimo. Hemos estado, ¿qué más? ¿Dónde hemos estado? Hemos hecho pues como 4 o 5 cursos sí, diferentes con ella. Más o menos, sí. Ahora sí, ya sí. No me acuerdo, porque es que hacemos una media de 25 cursos anuales, Xavi, y sí, llega un punto que se te va de la memoria dónde has ido, con quién has ido, quién te ha acompañado. Todo esto son cosas que nos escapan al final. Suerte que las tenemos todas apuntadas, porque las tenemos apuntadas para el libro. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero tengo pendientes 2 libros, ¿eh? El de anécdotas de boda y anécdotas de cursos. Y ya te contaré sí, la anécdota que tuve la semana pasada de bodas. Por favor. Un día lo cuento aquí. Víctor Zoco, que dice, Marta es la reina de la exploración, otro 10. Como bien decía Ana Moral, Marta es de 10, Marta es una currante, Marta es y tiene gusanillos en el estómago, no puede estar quieta, es imparable, siempre está con proyectos nuevos, la llamas y hablas con ella por teléfono y te cuenta que tiene 40 proyectos nuevos, ahora ha puesto en marcha una semana muy interesante de Indomitus, donde creo que durante una semana va a pasar una película en el cine Girona de Barcelona, va a pasar cada día una película de diferentes autores, así que un proyecto muy interesante que si estás en Barcelona o cerca te recomiendo. Bueno, pues Marta también forma parte de este elenco de profesores del curso superior de fotografía que os recuerdo empezaremos en octubre y acabará a finales de junio de 2023. Seguimos con otro profesor o profesora, no sé quién le toca ahora. A ver, vamos a ver. ¡Toma! ¿Quién es este? A ver si la gente lo sabe. A ver. Yo lo sé. Este es nuestro último fichaje del curso, que os decíamos antes. Hoy hemos podido confirmar con él que es nuestro último fichaje y el que hacía el número 20. A ver si la gente en el chat nos sabe decir quién es este maestro que tenemos ahora mismo en pantalla, que lo tuvimos en un directo hará medio año o un año, no me acuerdo, es que después de 95 directos, perdonad que me falle la memoria. Mira, ya lo tenemos, Ana María Casas Cordero la ha clavado, el gran Fran Nieto, desde Galicia, desde su Vigo natal. Tendremos a Fran Nieto aquí en Reus, en nuestra aula fotográfica, hablándonos de composición, Xavi, de eso que tanto nos gusta. John, te voy a decir, antes te decía que Eduardo Blanco era un referente cuando empecé el mundo de la fotografía. Es que se me ponen los pelos de punta, porque recordar aquellos tiempos cuando empecé con una Nikon F65, con diapositivas, haciéndolo mal, muy mal. Y ver las fotos de Fran Nieto, de Eduardo, de los hermanos Ramo, bueno, de un montón de fotógrafos que tenemos aquí en España y aprender de ellos, ¿no? Pues bueno, en el mundo de la fotografía macro. Luego vi que Fran Nieto también era un referente con los años a nivel compositivo. O sea, te hablo de composición, de líneas, de esquemas, de proporciones, bueno, como lo haría el gran José Benito. O sea, tenemos ahora mismo en pantalla a una persona que igual te habla de fotografía macro y te explica con toda la amabilidad del mundo todos los detalles para hacer una buena foto macro, porque también tiene libros y publicaciones sobre fotografía macro, como
tranquilamente te hablo de composición fotográfica y te destripa una imagen con toda la buena intención del mundo para decirte cómo se hace la lectura de esa imagen, ¿no? Sí. Y siempre decimos, ¿no?, en los cursos que... Y la gente se queda un poco con qué ha pasado aquí, ¿no? Porque las clases de fotografía hablamos mucho de técnica, de hecho el 90% del curso es técnica, y cuando llegamos a la composición decimos, pero es que la composición es el 90% de la foto, o el 95%, o el 100% de la foto, porque al final el espectador no va a ver qué técnica has utilizado para hacer la foto, sino que lo que va a hacer es leer la imagen, ¿no? Entonces, si una parte importante del curso la tenemos, o sea, una parte importante, un personaje importante en este curso, no dejando de lado los otros, es Fran Nieto, nos va a enseñar cómo estructurar la imagen para tener una buena lectura de esa imagen. Entonces, es una parte muy importante de este curso. Y cuando, pues claro, sí, cuando me dijiste, mira que tenemos a Fran Nieto, pues con la emoción te dije, ole. Ole, ha sido tu palabra esta mañana. Sí, ole. Y es que os digo una cosa, nosotros tenemos mucho contacto, Xavi y yo, porque yo estoy especializado en una serie de cosas, Xavi en otras, y vamos haciendo feedback, vamos comentando e intentando que los ingredientes de este curso ganen con cada uno de los profesionales que ponemos impartiendo sus disciplinas, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos hecho un acierto total hablando con Fran, otro que se ha predispuesto desde el primer momento a participar en este curso. Y bueno, yo es que no sé qué decir, porque cuando un tío como él, que mostró un saber hacer y buena persona como él, igual que Eduardo Blanco, igual que Benito y tantos otros, en el directo fue tan, tan próximo en el directo que hicimos, y hablas con él por teléfono y te dice, John, lo que necesites, tú dime, pues estás tan agradecido que cuando cuelgas no te puedes sentar, es que estás pegando botes por el estudio. Los grandes fotógrafos se hacen por dos cosas. Una, por sus fotos, evidentemente, y la otra por su persona. Sí. Y con los años valoras mucho, ¿no? Aparte de la obra y del trabajo de cada uno de los fotógrafos, valoras mucho ese trato de proximidad, de amabilidad y de no esconderte nada, que al final todos somos compañeros y hablamos de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta reacción de estas 20 personas, que al final hablamos de estas 20 personas en general, cuando los llamas y te dicen, mira, John, yo quiero participar de este proyecto, pues esto ya dice mucho de la persona. Y ya ves que lo que tenemos aquí no solo son grandes artistas, sino que son grandes personas. Y eso da un valor añadido a este curso. Es así como tú lo dices, Xavi. Pues vamos a seguir con otro fotógrafo o fotógrafa. No sé quién es el que aparece ahora, pero, por cierto, bienvenidos y bienvenidas a los que os estáis conectando en los últimos minutos. Que sepáis que hoy el directo es para hablar de nuestro impresionante curso superior de fotografía que haremos entre octubre de este año y junio de 2023. Un curso que durará 9 meses. Es un curso académico muy completo de 250 horas con teoría y con práctica y un equipo de 20 profesores respaldando este curso. Hemos presentado hasta el momento a 4. Vamos a ver quién es el quinto en cuestión, y ahí la vemos. No sé si se ve bien, es una foto un poco pequeña. Quizás algunos no le conozcáis, pero aquí en Cataluña es todo un referente en fotografía newborn. Fue una de las pioneras hace 15 años con la fotografía de bebés. Ella es Juani García. Juani García, que contacté con ella y pregunté la posibilidad de que pudiera ser la maestra en el newborn, en la fotografía newborn, fotografía de bebés, y no dudó tampoco ni un momento en formar parte de este equipo. Así que estoy contentísimo de poder contar con, ella, porque es un referente para todos aquellos que hemos iniciado la fotografía de estudio, con familias, con niños, fotografía infantil,
y que también hemos hecho algo de newborn. Y Juani García fue una de las pioneras, por no decir la pionera, aquí en la zona, y que mucha gente ha aprendido en sus cursos. Me dijo que estaba encantada de que hubiera contactado con ella y que le parecía una idea fantástica y que, por lo tanto, contásemos con su labor, con su maestría, para que fuera una de las profesoras de newborn. La tendremos aquí impartiendo varias sesiones con bebés. Así que otra crack que se une a nuestro super, super programa, curso superior de fotografía, que podrás consultar en nada, en cuestión de minutos, cuando finalicemos todo el programa entero que está colgado en la página web. Xavi, dime. ¿Tú has probado nunca la fotografía newborn? No, no me atrevo. Y a ver, he hecho fotos a mis niñas cuando eran pequeñas, pero ni de lejos se aproxima al trabajo que nos puede ofrecer pues una experta en este mundo, ¿no? De hecho, valoro mucho el hecho de tener una experta en este mundo. ¿Por qué? Porque la fotografía de niños siempre me has comentado que es muy complicada, porque muy difícil, muy inmóviles, ¿vale? Entonces, pues esto no facilita la tarea. Sí que es verdad que los bebés, y más recién nacidos, pues bueno, esta movilidad no está, pero yo creo que tiene un plus de dificultad, que es que ahora mismo estamos viendo muchas fotografías en internet sobre newborn y están, bueno, ya no es la típica foto de newborn que teníamos antes en la cabeza, ¿no? Del bebé cuando ha nacido, tal, no sé qué, con su madre, no. Lo que tenemos en pantalla es una autora que ha colaborado a crear un nuevo estilo de fotografía de bebés. Por lo tanto, es un referente en este mundo, ¿no? Y el plus que comentaba, ¿no?, de la dificultad de hacer este tipo de fotografía, pues es el momento justo que tienes que manipular de forma tan delicada a este ser que ha llegado al mundo y que naturalmente pues, hay que tener mucha delicadeza, hay que saber no solo de fotografía, sino que tener un espíritu de tranquilidad, de paz, para crear un estilo nuevo que va a romper los esquemas de la fotografía clásica de newborn, ¿no?, o de recién nacidos, ¿no? Pues en este caso tenemos a una gran autora delante nuestro, que es un referente en esta nueva era de la fotografía de bebés. Juani García es todo un referente para toda aquella gente que ha empezado los últimos 10, 15 años o que está empezando actualmente, y hemos creído que tenía que estar sí o sí en esta pauta de profesores, porque quién mejor que ella poder alentar y explicar a los posibles alumnos de nuestro curso superior de fotografía que cómo se hace una tarea tan difícil como es trabajar con recién nacidos que tienen de 7 a 12 días. O sea, es algo que a veces yo, cuando tengo que hacer estas sesiones, me tengo que preparar mentalmente y realmente estar muy tranquilo y relajado, porque son sesiones que te extenúan. Son sesiones de 3, 4, incluso he estado 5 horas, y los bebés te exigen el máximo de ti mismo. Bueno, pues Juani García, contentísimo que forme parte de este gran grupo de profesores. Bonanit, dice Jordi Bonamic en el chat. Bonamic también, Jordi, para ti. Así que seguimos con nuestro siguiente profesor o profesora. Vamos a ver quién es. Hostias, qué pequeño se le ve. Mírale, sí. ¿Se aprecia bien? Sí, sí. Un pelín pixelado, pero bueno. Sí, un pelín. La foto que tengo no es muy buena, pero en la página web se ve mejor. Bueno, pues ya le conocéis a algunos. Estuvo en nuestro estudio fotográfico por allá 2018 o 2019. Y desde León va a venir, ni más ni menos, que uno de los fotógrafos de retrato, moda y belleza, cuidado, que se dice pronto, más famosos a nivel internacional o más competitivos, decidle como queráis. Ha fotografiado a muchos de los artistas que hoy mismo veis en televisión. Es uno de los fotógrafos de Rafa Nadal. Él es Gus Geijo.
Ya le podéis buscar, si queréis, por las redes sociales y rápidamente veréis su trabajo exquisito a nivel de moda, a nivel de belleza y retrato. También hace otras disciplinas, pero su punto fuerte es ese. Es la moda y la belleza. Sabe tratar como nadie a las modelos. Tiene las palabras adecuadas, sabe tomar la luz en el momento adecuado y sacar la mejor fotografía para una sesión que acabe siendo excelente. Pues otro grande que le tenemos fichado para nuestro curso superior de fotografía. Otro que se presta a todo. Desde que estuvo con nosotros aquí en Reus, en el año 2018, 2019 creo, no me acuerdo ahora, cada vez que hablo con él, y lo hago a menudo porque para mí es un referente a nivel de trabajo en todos los aspectos, cada vez que hablo con él me dice: John, lo que necesites. Y eso os puedo asegurar, que un tío que mañana está en Argentina impartiendo un taller, que pasado está en Nueva York, que luego se va a Hawái a grabar un videoclip o a hacer unas fotos a no sé quién, que luego tiene que ir volando a Londres a hacerle unas fotos a Rafa Nadal antes de entrar en no sé qué torneo, y que siempre tiene un WhatsApp que responderte y lo hace. Para mí, eso, por encima de su fotografía, es la excelencia como persona. Y yo creo que tiene tantos fans y tantos seguidores de su trabajo y de su manera de ser, porque siempre tiene unas palabras para ti. Y le digas lo que le digas, siempre responde. Y eso, señores, no se paga con nada. Pues Gusge, hijo, Xavi, otro sí, crack sí. De los cracks. Sí, y parece que no, pero has nombrado muchos países en poco tiempo. Y es que es el trabajo de este gran fotógrafo. Y hablar de fotografía de moda es un mundo súper complejo. O sea, ahora mismo tener aquí delante a Gus Geijo, bueno, para mí, que no soy del mundo de la fotografía de moda, ni mucho menos, yo creo que hay que exprimir a Gus el día que esté impartiendo clase, porque es un mundo tan complejo, tan duro, tan competitivo, el mundo de la fotografía de moda y de, bueno, personajes conocidos, que tener esta persona aquí con nosotros, bueno, yo creo que es más que un éxito. Es más que un éxito. Porque es que, y es verdad lo que has comentado, ¿no? Hoy estoy en Londres, mañana estoy en Argentina y mañana estoy en casa para saludar a los familiares. Dedicar una tarde, un día o un tiempo de su ajetreada agenda a este curso dice mucho de la persona. Y dice mucho porque lo que quiere y lo que nos va a ofrecer son sus conocimientos amplios, extensos y de experiencia, no solo de técnica, sino de experiencia en este mundo tan competitivo, tan agresivo, tan violento que es el mundo de la fotografía de moda y de gente famosa, ¿no? Sí, es que además tiene un montón de sugerencias y secretos que contar acerca de los compañeros en el mundo profesional, ¿no? Y siempre tiene esas notas finales que poner como puntillas para decirte: vigila, porque por aquí no vas bien, o vigila, ten en cuenta esto o lo otro. Es una sugerencia, es un comentario, pero siempre hay que escuchar lo que dice el bueno de Gus Geijo. Vive en León, mañana estará en Argentina, pasado en Hawái, quizás el tercer día en Londres, pero buscará un par de tardes para estar con nosotros en el curso superior de fotografía. Bueno, yo, los que nos estáis siguiendo, mayormente en YouTube, que es donde emitimos, pero también en copia a Facebook, y hay uno en Twitch que siempre está allí colgado viéndonos. Un saludo al de Twitch, que hace que ese canal siempre haya alguien. Así que un saludo también a esa persona que nos está viendo y a todos los que estáis siguiendo atentamente el directo de este jueves 17 de febrero. Vamos a seguir. Hemos nombrado de momento muy pocos profesores, grandes profesores, pero vamos a seguir porque hay más. ¡Pam! Otro, ¿qué tal? Este no lo conocerá tanta gente, pero menudo monstruo.
¿Sabes quién es este, Xavi? Dímelo tú, va. Rubén Gabelli. Rubén Gabelli, el monstruo de la fotografía gastronómica. Un auténtico crack. Lo ha petado en redes sociales con su cuenta de YouTube y de Twitch. Súper activo en Instagram. Pero este profesor que tendremos ha revolucionado la fotografía gastronómica. Y ha cambiado el concepto. Si antes la fotografía gastronómica era todo tener que controlar todos los parámetros alrededor del plato, que nada le fallara, que todo estuviera en su sitio, Rubén le ha dado la vuelta. Y Rubén ha decidido que si tiene que haber alrededor del plato un comensal comiéndoselo o bebiendo esa cerveza que el cliente ha pedido una fotografía, Rubén le ha dado la vuelta a todo y ha dicho, pues vamos a hacer las fotos al revés, porque estamos en la era de las redes sociales, de la fotografía espontánea, y ahora quizás lo que tenemos que vender es ese cliente con esa bebida en la mano, bebiéndosela, y espontáneamente le saco la fotografía en ese instante que está el cliente tomándosela en el local. O sea, Rubén ha aportado un aire fresco a la fotografía gastronómica. Os recomiendo que le sigáis y que busquéis en sus redes sociales quién es este crack de la fotografía que está ahora inundando las redes y se lo sortean en multitud de asociaciones fotográficas de toda España. Así que va a estar con nosotros. Se ha guardado ese tiempo para el curso superior de fotografía y miradle con esa cara que pone, esa cara de atención. Yo quiero que los alumnos, cuando estén aquí, también le escuchen. Y como dice Víctor, tiene una gran colaboradora, que es su mujer, creo que es Montse. Hacen un tándem único, un tándem espectacular. Uno prepara, el otro fotografía. Uno orienta la luz, el otro toma la imagen. Y os aseguro que verles trabajar es espectacular. Así que otro fichaje que metemos en el curso superior de fotografía. Me parece muy interesante, John, la fotografía gastronómica. Es de las pocas tipos de fotografía que hago, aparte de la fotografía de naturaleza, y lo hago pues porque me lo piden, oye, hazme estas fotos para un catálogo, quedado que no sé qué, en plan amistad, bueno, y bueno, pero no van por aquí los tiros, lo que quiero comentar es este cambio de concepto que hay hoy en día en la fotografía de redes sociales y en la fotografía hecha con el móvil. Nos ha abierto se ha abierto un campo que los fotógrafos tenemos que cambiar el chip. Hasta ahora los fotógrafos mostrábamos de la mejor manera un producto, un animal, en mi caso, un paisaje, pero la fotografía espontánea que se ha generado a través de la fotografía de móvil nos ha dado un algo que pensar, ¿no? Y pensar en que la fotografía para mostrar algo, para que el público se sienta identificado con esa fotografía, ya no es mostrar el producto o mostrar un elemento fotografiado de la mejor manera, sino que es mostrar la realidad de ese producto, ¿no? Y en este caso, pues, es otra de las clases que no me voy a perder. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nos va a explicar su forma de trabajar y nos va a explicar su trabajo, vamos a aprender, y se va a incorporar en nosotros otro pensamiento, otra manera de ver la fotografía, y que sea esta espontaneidad, ¿no?, la que mostremos a partir de ahora, que no sea el producto con la mejor luz, con ese fondo blanco, ¿no?, que habitualmente hacemos en la fotografía de producto, como puede ser también la gastronómica. Y bueno, me parece muy interesante también. Pues sí, interesantísimo será todo lo que nos tenga que contar Rubén Gabelli. Y bueno, yo creo que el día que venga creará muchísima expectación, porque es un tío que además, cuando explica, gusta escucharle, cuando trabaja, me gusta verle, y yo creo que todos los alumnos del curso, cuando escuchen y vean todo lo que tiene Rubén que contarnos, bueno, ese día se irán para casa, bueno, como si hubieran hecho el máster de fotografía gastronómica, ¿no? Yo creo que será uno de los platos fuertes de este curso. Bueno, otro plato fuerte. Mireia Comas, fotógrafa documentalista, también ha ejercido de fotoperiodista, y tenemos que incorporar también
esta rama del fotoperiodismo y la documentación fotográfica, porque además Mireia nos hablará de un concepto que a mí me gusta mucho y que a veces nos cuesta trabajarlo o encontrar a alguien que nos lo explique, y es la narrativa visual. Mireia ha ganado muchos premios por realizar proyectos en su ciudad, o ella vive en Terrassa, cerca de Barcelona, y le va mucho esto de realizar proyectos acerca de colectivos y movimientos. Y gracias a ello ha ganado importantes y destacados premios, lo podéis ver en la página web, algunos de ellos. Y Mireia, bueno, yo la conozco desde hace muchos años, también es fotógrafa de Castells desde hace no sé cuántos, y he tenido la suerte de coincidir con ella en la plaza. Formamos parte también de un colectivo común de fotógrafos castellers, y Mireia tiene un punto de vista, tiene una manera de ver las cosas, creo que único, y puede aportarnos algo muy especial cuando venga a impartir sus clases a nivel de fotografía documental, y quiere implicar mucho a los alumnos para que entiendan qué es esto de documentar, qué es esto de crear narrativa visual. Y yo le he dicho que me parece fantástico, me parece fenomenal, porque quiero que los alumnos trabajen ese aspecto. Que a veces hemos oído hablar de fotografía documental, hemos oído hablar de estos aspectos de narrativa, pero no los hemos ejecutado. No nos han explicado bien lo que es. Y Mireia, mi colega que está aquí al lado, os lo va a contar perfectamente. Además es una tía muy involucrada en este aspecto, y lleva días, además es que me ha mandado WhatsApps diciéndome: John, lo estoy enfocando por este lado, por el otro, ¿qué te parece? ¿Crees que me equivoco? ¿Crees que lo hago bien? Y estamos a febrero, el curso es en octubre, noviembre, diciembre y tal, hasta junio, ¿no? Pues ella ya está trabajando en casa aspectos interesantes de sus clases que impartirá. Buenas noches, Francisco Galán, que nos saluda desde Sabadell. Pues mira, Mireia precisamente vive muy cerquita de Sabadell, al lado, en Terrassa, dos ciudades que se tocan, están una al ladito de la otra. De hecho, hay un poco de pique entre una ciudad y la otra. Sí, sí. Xavi, yo creo muy interesante el aspecto documental, el aspecto que también... La fotografía documentalista, perdona, John, que te he cortado. Bueno, es que es mucho más que fotografía. La gente que está documentando una sociedad, una parte de esa sociedad, se implica en esta fotografía, forma parte de este colectivo que está fotografiando o documentando. Entonces, va más allá del mero hecho de hacer la foto para explicar algo, ¿no? Entonces, bueno, yo admiro muchísimo. Teníamos aquí, hemos tenido a Ana Lofi, y me pareció genial su trabajo cuando se fue a la India a documentar cómo era un colectivo determinado de gente allí en la India. Se implicó en el proyecto y creo que me transmitió algo muy importante, ¿no? Y es que no solo los fotógrafos nos dedicamos a enseñar algo, sino que formamos parte muchas veces de lo que estamos fotografiando, ¿no? Y esta implicación hace que luego se transmita en las fotografías que mostramos, nos integramos en este proyecto que estamos ejecutando en el momento. Y la verdad es que si una cosa tiene la fotografía documentalista es que va mucho más allá del mero hecho de hacer la foto más bien ejecutada o menos bien ejecutada, pero la implicación del fotógrafo documentalista para mí es, bueno, un plus a la fotografía, ¿no? Pues ahí estará Mireia. Sí. Mireia será una de las encargadas de trabajar este aspecto fotográfico. Ya os la hemos presentado. Espero y deseo que sea un motivo más para aquellos que se hayan planteado la posibilidad de realizar el curso superior de fotografía, de que todo lo que nos tenga que contar será interesantísimo, porque además es que Mireia está bragada en esos temas. Está cada día con su cámara documentando a través de proyectos súper interesantes. Realizó uno recientemente de unos refugiados marroquíes que están mal viviendo
en unas parcelas allí en Terrassa y recibió un premio, por cierto, por eso, de la Fundación Catalana de Fotografía, creo que ha sido el premio, o de alguna fundación de estas. Y bueno, para que veáis el trabajo intenso que realiza esta gran fotógrafa, que bueno, es un referente para todos aquellos que sabemos de su trabajo diario, que realmente vale muchísimo la pena. Bueno, vamos a seguir porque ya llevamos más de una hora, ya estamos en una hora y cuatro minutos de directo. Gracias por los que estáis siguiéndonos atentamente. Nos encantaría saber qué os está pareciendo. Si le dais un like al vídeo en YouTube o en Facebook, donde sea que nos estéis viendo, pues será fantástico para nosotros. Y si lo quieres compartir, mucho mejor. Seguimos. Siguiente invitado a la fiesta. ¿Quién es este? Lo pongo así, en grande. Está ahí moviéndose entre rocas delante del mar con sus cámaras colgadas. Mira, esta es la costa de Tarragona. Por el tipo de rocas, por la vegetación y por los barcos, digo que es la costa de Tarragona. Igual me equivoco. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero es que hoy le tienes al ladito del mar haciendo fotos y mañana está cerca del Aneto haciendo carreras o mushing cerca, encima de montañas llenas de nieve. Él es Jordi Santacana, un crack de muchos aspectos, porque también hace fotografía de aves. Si le seguís en sus redes, veréis que Jordi también está especializado en fotografía de aves, pero su plato fuerte, y el cual será el encargado dentro del curso superior de fotografía, será la fotografía deportiva. Él cada fin de semana está cubriendo carreras de running, de mushing, de gente, de riders de alta montaña, y es un tío que esto de la montaña le chifla, le encanta, y cada fin de semana está realizando reportajes de carreras, ya sea pues a ran de mar o en alta montaña. Está que no para. Tuve el otro día, le pude conocer presencialmente, Xavi, fue un placer poder reunirme con Jordi. Estuvimos tomando un café. Ese café duró casi 2 horas. Tiene tantísimas anécdotas que contar que me lo pasé enorme y pensé, menudo fichaje hemos hecho con Jordi Santacana. O sea, cuidado, porque se nos une al curso superior de fotografía un crack de los cracks en esto de fotografía deportiva a nivel nacional, diría yo. Así que otro bueno que se nos une a casa. Mira, Antonio Arias, que se acaba de conectar. Hola, amigo, ¿cómo estás? En Plaza de Castilla, Madrid. Bueno, pues, Antonio, estamos aquí presentando los 20 profesores que formarán parte del curso superior de fotografía que impartiremos de octubre 2022 a junio 2023. Mira, si te parece, Xavi, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un pequeño repaso de los 8 o 9 que hemos dicho. Hemos dicho Tino Soriano, hemos dicho Eduardo Blanco Mendizábal, hemos dicho también Marta Beletó, hemos dicho Fran Nieto, Juani García, Gus Geijo, Rubén Gabelli, nos hemos quedado con Mireia Comas y con Jordi Santacana. Estos primeros 9 cracks ya hemos anunciado que estarán en nuestro curso superior de fotografía. Vamos a ver a 10 más. Atención, porque el siguiente es Patapam, el jefe del retrato. ¿Te acuerdas de este o qué? Sí, tanto que sí. Pepa Escoda. Pepa Escoda, sí, señor. El referente en el retrato. La fotografía de retrato y de Tarragona. Y con raíces en La Cala, en Abella de Mar. Hombre, claro que sí. Le tuvimos en un directo que fue épico. Nos contó. Bueno, de hecho, yo creo que estuvo en 2 o 3. Ah, sí. Sí, bueno, uno dedicado expresamente a él y otro que estuvo como, creo que fue... Luego estuvo con el Kilómetro Cero, el colectivo Kilómetro Cero de Tarragona. Sí.
Y si no me equivoco, estuvo también acompañándonos un ratito con Gerard. Ayúdame tú, Gerard. Bueno, no me sale el apellido. Gerard de Pusa. Aquí en la media es Gerard de Capusa. Ah, Gerard de Capusa. También Calero. Sí, pues, Pepe Skoda es el referente en la provincia de Tarragona. ¿Qué coño provincia de Tarragona? En toda Cataluña, al menos, es referente en retrato. Y le tendremos aquí, en nuestro estudio fotográfico, explicándonos cómo trabaja el retrato. Así que, otra guinda al pastel. No es la... No, hay más, ¿eh? Hay más guindas, ¿eh? Es un pastel de guinda. Sí, es un pastel con muchas guindas. Pero tú sabes lo que puede llegar a contarnos en retrato Pepe Skoda, entre los referentes que tiene él y lo que ha hecho en su vida desde que estuvo en Nueva York, no sé si también en Miami, y luego circulando por todo el mundo haciendo retrato. Este, aquí donde le veis, es el que hace las portadas de la revista Icon del periódico, si no me equivoco, del país. Sí, él hace las portadas de la revista Icon. Así que ahí es nada. Bueno, aparte de que os va a explicar seguramente muchas cosas buenas de fotografía, pero es que si una cosa tiene Pepe Skoda es que está cargadísimo de anécdotas que van a hacer que la clase no sea algo monótono, sino que Pepe Skoda te llena con sus experiencias, que no son pocas, ¿no? Imagínate, me acuerdo con la clase con el directo que tuvimos con él, que nos explicó, estábamos en pleno confinamiento y nos explicó un poco el proyecto que estaba haciendo, ¿no? Que posteriormente se convirtió en un libro junto con el colectivo de fotógrafos, entre ellos pues Gerard Boyer. Gerard Boyer, que estábamos hablando antes, sobre cómo fue el confinamiento, ¿no? Y bueno, nos explicó pues un poco qué tenía. Tenía una cámara y nos dijo que hacía fotos. Claro, hombre, pues sí, está haciendo fotos. Pero esas fotos explicaban cómo era el confinamiento, cuál era la dureza del confinamiento y cómo lo estaba viviendo él, como una persona que vive sola y bueno, cómo estaba pasando este tiempo haciendo fotos con su cámara compacta. Nos comentó que era una cámara compacta. Y bueno... te llena de experiencia y te llena de anécdotas que cuando las aplicas a tu trabajo, pues bueno, realmente ves que has aprendido algo de Pepe Skoda. Mm. Sí, señor. Pepe Skoda, el gran Pepe Skoda, referente para muchos, que también estará presente en nuestro curso superior de fotografía. ¡Vamos al siguiente! Más de uno dirá, ¡uy! Ruth Casanellas, la crack, ojo, ganó el año pasado el segundo premio a nivel mundial de fotografía de animales, o de mascotas, como también se le conoce. Experta y referente en fotografía de animales. Yo recomiendo que la busquéis en Instagram. Ella es Ruth Casanellas Photographer, creo que se llama en Instagram. Bueno, te quedas alucinado de lo que te llega a hacer con un perro o con un gato. Es espectacular. Ruth Casanellas, photographer en Instagram. Bueno, en la práctica voy a llevar a mis perros, va. Que no se ha dicho. Bueno, puedes llevar toda la granja. Sí. Bueno, que mejor que venga ella a la granja. Eso. Y allí... Te llenamos el estudio de todo. Además me dijo John, estuve hablando con ella hace 15 días por teléfono y me dice, John, yo quiero que mi clase sea práctica, ¿eh? Yo quiero que los alumnos puedan descubrir mi trabajo tras la cámara, delante de los animales y que vean cómo procedo a realizar una sesión y que realmente, así que me dijo, busca un sitio en Reus donde podamos realmente realizar la sesión, que sea un espacio abierto, con árboles, bosque, o pueda parecer bosque. Me puso trabajo y ya hemos encontrado un sitio que le parece bien. Y así que
Tendremos a Ruth Casanellas, todo un referente a nivel de fotografía de animales, con nosotros. Que esta temática, John, cada vez está cogiendo más fuerza, la fotografía de animales. Hoy en día... Y es complicada, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es más complicada que la fotografía de niños. Que a veces me lo comentas, que ya es muy complicada. La fotografía de animales domésticos, yo creo que es mucho más complicada. Porque no todos los animales están bien adiestrados para hacer la foto, ¿no? Entonces, bueno, y además comentaba eso, ¿no? Que creo que es una temática que cada vez está creciendo más, ¿no? Está en auge. Hay muchas familias que tienen mascotas en casa. Incluso municipios han decidido tener vallas específicas para ir con tu mascota, ¿no? Y la familia y el mundo de la mascota está muy entrelazada hoy en día. Y de la misma manera que te haces la foto con tus niños o con tu mujer o con tu, lo que sea, con tu pareja, quieres hacerte la foto con tu mascota o quieres tener el recuerdo de tu mascota. Entonces, bueno, es una clase a tener en cuenta. Vas a aprender, yo creo que se va a aprender muchas cosas en esta clase, porque, y muchas cosas nuevas, ¿eh? De una temática nueva, de una temática que está creciendo. Bueno, interesantísimo todo lo que nos contará Ruth Casanellas, ya os digo, referente en la fotografía de mascotas, ganadora del segundo premio a nivel internacional, o sea, del mundo, en fotografía de animales o de mascotas. Dice Antonio Arias, macho, avisa de estos directos que te he visto de coña. Ah, pues Antonio, es que lo hemos anunciado, creo que esta mañana hemos puesto anuncios porque ya hemos cerrado todo y queríamos aprovechar el jueves. Pero ya sabéis que tenéis nuestros directos siempre colgados enteros y completos en el canal youtube.com/JonTezdeFoto. Allí podéis verlos cuando queráis. Los 95 que llevamos a nuestra espalda, ahí están todos. Vamos a seguir, pasamos de crack y nos vamos a otro, que este sí que le conocerá mucha más gente, porque el amigo Carles Domènech es de la familia Landscape, es nuestro crack de la noche. Es con quien contamos cuando tenemos que realizar alguna sesión nocturna de light painting o de cielos estrellados y le hemos tenido en muchos directos con nosotros. De hecho, junto a Xavi, con mi amigo que tengo aquí abajo, y Carles, empezamos toda esta movida de los directos en marzo de 2020, hace 2 años casi. Casi nada, Xavi, casi nada. Sí. Bueno, es de las cosas buenas que ha tenido la pandemia, que se empezó un proyecto, pues que va, yo me acuerdo, ¿no? Que me llamaste y me dijiste, oye, Xavi, tenemos que hacer algo con los vídeos y tal, para así un poco entretener a la gente, hacerle el confinamiento un poco más pasajero y tal, porque los que estábamos haciendo fotografía, pues sí, estábamos haciendo proyectos y cosas nuevas en casa, pero queríamos vernos, queríamos hablar, porque sí, una cosa que tiene la fotografía es que une mucha gente, ¿no? Y claro, como siempre, pues John, su cabeza está bum, 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 dale vueltas, ¿qué hacemos? Pues va, hacemos directos. Y bueno, empezamos con el tema este en pleno confinamiento y la verdad es que 95 directos son ya muchos directos. Casi nada, dice Antonio, 2 añazos que llevamos en directos. Siempre que podemos, durante mucho tiempo estuvimos cada semana al pie del cañón, luego tuvimos que dejarlo y alternar los jueves que hacíamos los directos, porque no puede ser todo, imposible, pero siempre que podemos estamos aquí en pantalla ofreciendo lo mejor, o al menos lo intentamos. Y Carles Domènech, ya sabéis que es un auténtico crack de la fotografía nocturna y en especial del light painting, algo que él tiene controladísimo, es uno de los referentes, creo yo, a nivel estatal, fabricante de muchísimos elementos y utensilios. Eso iba a comentar, que no solo es creativo en su fotografía, sino que es creativo en los cacharros que tiene en la mochila. Ahora, aquí en esta foto, está con la barra de Tetris, me acuerdo que esto se llama barra de Tetris, y que es uno de los cacharros que inventa y que se le salen de la cabeza para hacer nuevas filigranas con las luces, ¿no? Esa magia pues, que tiene el fotógrafo de light painting. Pues también lo tendremos con nosotros, claro que sí, no podía faltar a la cita.
Carles Domènech, el chico de Lleida, pero que vive en todos los lados. Parece nuestro señor porque hoy está en Figueras, mañana en Valencia y pasado quizás te lo encuentras perdido por el Pirineo y quizás pasa a comer por casa de los padres en Lleida, pero no para. No y de manga corta, eso sí, y importante. Manga corta. Haga la temperatura que haga. Bueno, pasamos a nuestro profesor 12 más 1 o 13, como le queráis decir. Ahí le tenemos, mírale. Hostia, oh, qué tío. Este le conocéis, sobran las palabras, no hace falta ni presentarle, porque mi buen amigo Xavi, como siempre, está presente en todos los cursos y por lo tanto lo estuvo en el superior de 2018, cómo no va a estar en el de 2022 con este elenco de artistas que tenemos tras el equipo de fotógrafos profesionales. Pues Xavi también tiene unas tareas encargadas. Xavi, estarás a la altura, ¿eh? Y a ver, John, yo te voy a decir que me impresiona mucho esta plantilla y a veces, bueno, viéndome aquí, pienso, bueno, ¿y yo qué voy a decir, no? Pero bueno, haremos lo que podamos. Ya son también muchos cursos detrás, mucha gente conocida y un poco de experiencia con el tema. Bueno, un poco, pues ya con los 6 años más ya los que llevamos antes. Siete. Impartiendo clases, cursos y demás. En 2014 hicimos un curso de iniciación a la fotografía. Sí. A finales de 2014 o 2015. Sí, no, 2015. En 2015, 7 años, este año cumplimos. Pero Landscape nació en 2016 ya bajo un techo, con un nombre, con una página web y con una organización y una programación de cursos. Y este año celebramos el 6º aniversario. 6º aniversario que celebraremos en territorio Xavi, en el Delta del Ebro. En el Delta del Ebro. Allí nació Landscape, allí celebraremos lo que no pudo ser el año pasado. En el 5º aniversario, este año haremos el 5 más 1, con Sergio Arias, con Xavi Sulé, con Kim Ferrando y un servidor. Hemos preparado el 3, 4 y 5 de junio un fin de semana espectacular, pero cuando os digo espectacular es que no le falta nada. O sea, hay que meterlo con cuña para que podamos hacer algo más, porque de viernes a sábado y a domingo está completísimo de fotografía. No le falta nada. Así que será un placer aquellos que os animéis a venir el primer fin de semana de junio. Os espera algo espectacular, como también lo serán las clases que Xavi impartirá en el curso superior de fotografía. Y Xavi, si me permites, sigo con el siguiente profesor. Claro que sí. Mira, otro que conoces bien. ¿Le conoces o no? A ver. Bueno, es que ahí lleva una barba enorme. Joan Guillamat. Joan Guillamat. Yo conocí a Joan Guillamat también cuando empecé fotografía. Él es más joven que yo. Lo conocí en una web que existía antes en fotografía de naturaleza, que era fotonatura.org. Y me daba mucha envidia. John, no, envidia sana. Porque Joan Guillamat era un chico muy joven, estaba bien equipado en cuanto a equipo fotográfico y lo justo empezaba antes y pensaba, hostia, Joan tiene un buen equipo, hace buenas fotos, luego con el tiempo te das cuenta que al final el equipo no es lo de menos, pero sí que es verdad que es importante, ¿no? Sobre todo en fotografía de naturaleza. Y me acuerdo que en el jardín de su casa hacía el herrerillo, el carbonero, bueno, claro, cuando empiezas lo a sigue, y lo sigue aves, haciendo, creo, ¿eh? Lo sigue sí, haciendo, esas pequeñas aves, pues, te entusiasman, ¿no? Luego, Joan, bueno, nos perdimos un poco la pista. De hecho, en persona no hemos coincidido nunca, pero nos conocemos a través de la red y conozco su trabajo, lo sigo. Él es arquitecto y, si no me equivoco, nos va a hablar de la fotografía de arquitectura, ¿no? No te equivocas para nada. Esa es su especialidad. Cambió la fotografía de naturaleza, que creo que todavía le apasiona, por la fotografía de arquitectura. Sé que colabora con alguna publicación, con revistas especializadas y demás. Y, bueno, para mí es una persona que,
que aprendí cuando empecé en fotografía de naturaleza y que me encanta ver la fotografía de arquitectura que hace. Perdón, se me escapa el Pues catalán. estuvo en 2018, se lo ha entendido perfectamente Xavi, estuvo en 2018 con nosotros impartiendo la asignatura de fotografía de arquitectura y él y sus materiales volverán a venir a Reus para impartir una vez más esa clase magistral de fotografía de arquitectura. Yo os animo a que entréis en su página web, joanguillamat.com, y observéis un poco cómo trabaja los interiores y la arquitectura. Es algo impresionante. Espectacular, espectacular. O sea, la lectura de las líneas que hace la arquitectura. A ver, uno puede atreverse a hacer fotografía de arquitectura y le va a salir más o menos bien, pero es que estamos hablando que un arquitecto está haciendo fotografía de arquitectura. Entonces, hablamos de mucho más allá, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, aquí conjugamos dos cosas, que es el conocimiento como arquitecto y la experiencia como artista fotográfico. Y la verdad es que la fotografía de arquitectura que practica Joan a mí me encanta. Me encanta. Y no soy especialista en esto y puede que no se me escapen cosas, pero es que me encanta la fotografía de arquitectura que hace Joan. Pues este fenómeno también lo tendremos en el curso superior de fotografía y si os parece, vamos a seguir adelantando más nombres de de este grupo espectacular que estamos explicando hoy aquí. Mira, no lo voy a poder hacer más grande porque si no se va a ver pixelado. También estuvo con nosotros en un directo fotoperiodista, ganador de muchísimos premios en concursos internacionales. Él es David Oliete, compañero y gran fotógrafo también de Castells, con quien ha ganado muchísimos premios, fotoperiodista que recientemente ha ganado el premio Flaquer-Mañé en un municipio cerca de Reus. Trabajo incansable el de David Oliete, muy recomendable, fotoperiodista también documentalista, tiene ya en mente muchas cosas que contarnos. Es actualmente, pese a su juventud, es un auténtico referente en la zona. ¿Y qué queréis que os diga? Pues no lo dudé ni un momento cuando me planteé quién tenía que estar en este grupo de 20 profesores. Rápidamente vi que David Oliete tenía que ser una de esas propuestas. También es videógrafo. David Oliete es un tío polifacético en el mundo audiovisual y, su trabajo te pone la piel de gallina. Así que yo recomiendo que si no le conoces, eches un vistazo a nuestra página web o a la suya, davidoliete.com, te pierdas un poco en su mundo fotográfico y descubras lo que tiene que contarnos. De hecho, hicimos un directo con él. Estuvimos hablando una horita, casi 2 horas buenas. Allí te puedes hacer una idea muy clara del fenomenal trabajo que practica David Oliete. Se lo rifan. Verás en su página web que mucho ha publicado en el Daily Telegraph, en el New York Times, en periódicos alemanes, americanos, ingleses, chinos. Tiene en su página web un apartado de portadas de periódicos donde ha publicado sus fotografías. Y eso no lo hace No, cualquiera, ¿eh? no, O no, sea no. que, Es que atentos. has nombrado publicaciones, o sea, bueno, publicaciones en grandes medios de comunicación. Sí. Y lo que tú dices, eso no lo hace cualquiera. O No, sea, no. ahora mismo tenemos en pantalla, bueno, uno de los grandes fotógrafos internacionales. Sí. Así que uno más. Que entra en este selecto grupo de profesores del curso superior de fotografía. Y bueno, podríamos decir mil maravillas del bueno y amigo David Oliete, pero son ya las 10:30 y quiero adelantar con más fotógrafos. Ahí le tenéis, con su frescura habitual, el amigo Willy Wenderdel, que también estuvo en un directo. Willy también estuvo en el curso superior de fotografía del 2018. Willy, especialista en fotografía publicitaria
y también de moda y belleza, pero con él nos centraremos en la fotografía publicitaria. Muy difícil, muy complicada. Él nos dará sus mejores trucos. Por ejemplo, trataremos de la fotografía de joyas, por ejemplo, elementos de cristal, cosas muy complicadas, muy difíciles. ¿Y quién mejor que él para hablarnos de esto, para enseñarnos cómo aprender a realizar este tipo de fotografía? Willy, siempre que le pedimos colaboración, siempre nos echa una mano en lo que sea. Así que Willy también estará presente en nuestro curso superior de fotografía. Os recuerdo, por si os habéis incorporado hace poco, el curso superior de fotografía, el CSF, se iniciará a principios de octubre, finalizará a finales de junio de 2023 y tenemos 20 profesores más de 250 horas. Ahí es nada, Bueno, seguimos. Xavi, ¿o quieres añadir alguna cosa de Willy? No, bueno, comentar que has nombrado dos elementos fotográficos muy complejos de fotografiar. Las joyas y elementos una botella, por ejemplo. La gente puede pensar, bueno, fotografiar una botella tampoco tiene ningún misterio. Pues para mí fotografiar una botella es lo más complejo que hay. Te salen reflejos, te sale la luz del flash, te sale reflejado la habitación donde estás fotografiando aquella botella. Por lo tanto, sí que es un elemento muy simple a nivel compositivo, porque no hay ningún secreto más que fotografiar la botella, pero es muy complejo fotografiar un elemento que refleja todo aquello que tienes a tu alrededor. Por lo tanto, otra de las clases interesantes a tener en cuenta. No como, como aficionado, pero también como profesional, porque cuando te encargan fotografiar un grupo de botellas que van a salir en un espacio publicitario o en una web, pues tienen que salir creme de la creme, porque si no, el cliente te va a decir, oye, esto no me sirve para nada. Entonces, esta es una de las, entre otras clases que tenemos, es una de las grandes clases que no hay que perderse. Y lo digo por experiencia, ¿vale? Porque fotografiar botellas a mí se me da muy mal. Bueno, eso es, te ponen a prueba. Las botellas te ponen a prueba y Willy nos enseñará los secretos para sacar el mejor resultado para que puedas tener tu trabajo de manera impecable. El cristal, dejadme que me exprese así, es muy jodido. Tiene sus secretos y la verdad, Willy los tiene y te los contará. Venga, hostia, el fenómeno. El fenómeno Rubén. Bueno, Rubén es fotógrafo, pero especializado en el mundo de las artes gráficas y del diseño gráfico. Y él estará impartiendo dentro del curso superior de fotografía el apartado de Photoshop, porque muchos alumnos nos preguntan si impartimos cursos de Photoshop, si hay manera de hacerlo. Pues nosotros creemos importantísimo que uno de los monográficos sean, pues evidentemente, uno de los programas más potentes en fotografía, ¿no? En trabajo digital. Y Rubén Sánchez será uno de nuestros profesores, además es colaborador asiduo, enseñará también a maquetación de álbumes, retoque digital, algo que muchos de los alumnos seguro que agradecerán. Bueno, ya estáis viendo, ¿ibas a decir, Xavi? No, que hoy en día en el campo de la fotografía digital es inevitable pasar por el Photoshop, Lightroom, Capture One, cualquiera de los programas de edición fotográfica o de revelado digital. Si hablamos de fotografía de retrato, si hablamos de fotografía publicitaria, aprender trucos y consejos y saber manejar el Photoshop es básico e imprescindible. Bueno, conozco a Rubén ya desde hace mucho tiempo y sé que este tema lo domina muchísimo. Por lo tanto, hay que asistir a su clase. Además, es un gran tío. Es un gran tío, es un trozo de pan. Domina Photoshop como pocos. Y además, le dije, Rubén, es que esta tarea la tienes que hacer tú. Y me dice, a mí lo que me digas. al toro. Y digo, pues esa es la actitud. Así que el gran Rubén Sánchez estará con nosotros
mostrándonos todos los secretos de Photoshop, que son muchos, que son muchos. Es un programa muy complejo, muy difícil. Así que ahí le tenemos. Ya, ¿sabes quién es este? No. Te doy una pista. Vale, va. Astrofotografía. Hombre. ¿Quién es? Joder, John, yo es que sabes que soy muy malo para los nombres. ¿Qué? Carlos Uriarte. Eso Carlos, mismo, voilà. Carlos Uriarte, astrofotógrafo, referente a nivel estatal. Estuvo con nosotros en un directo. Otro crack en lo suyo que estará en este curso superior de fotografía. Carlos toca muchos, muchos palos de la fotografía. Realmente es un tío que ha impartido clases a todos los niveles, de diferentes disciplinas, pero su plato fuerte, si por algo se le conoce y le sigue mucha gente en YouTube y en sus canales, en sus redes, es en astrofotografía. Y bueno, yo cuando hice el directo con él, ya hacía tiempo que íbamos hablando de realizar alguna sesión y yo pensé que no podía faltar un monográfico de astrofotografía en este curso tan completo con 30 disciplinas fotográficas. Ahí que me voy. Así que él no podía fallar y por lo tanto Carlos Uriarte ahí estará con nosotros, no fallará la cita. Y otro que ya me está preguntando, que a 2x3, John, oye, que he pensado esto, ¿tú crees que a los alumnos esto les interesará? Digo, estoy seguro que si se lo explicas, te escucharán muy atentamente. Además, habrá clase práctica con él. Evidentemente, la astrofotografía se tiene que explicar en clase, pero se tiene que ver en exterior. Así que... La fotografía digital, John, ha abierto un mundo de posibilidades en la astrofotografía. Yo creo que la Vía Láctea hoy en día es uno de los motivos más fotografiados en cuanto a fotografía de paisaje nocturno. Pero bueno, es un mundo mucho más extenso, muy técnico y pocos cursos incorporan o pocos cursos hay de fotografía astronómica, ¿no? O de fotografía que nos enseñe a cómo fotografiar los astros. Entonces, bueno, yo creo que es un plus a este curso el hecho de tener una persona especializada en este campo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal. Es otra de las clases que me apunto. Buah, otro máster. Es que es un pozo sin fondo de conocimiento. O sea, yo cuando escucho a Carlos, mira, te voy a decir una cosa que sabe poca gente, muy poca gente. ¿Sabes cuándo lo conocí, Xavi? Esto tampoco lo sabes tú. No. Mira, en mi primera boda, por allá 2012, o finales de 2011, creo, yo iba de ayudante en una boda y llegué al evento, a la boda, y conocí, bueno, de hecho, yo a él ya le conocía porque habíamos estudiado anteriormente un ciclo formativo que no tenía nada que ver con la fotografía, ¿eh? Cuando yo hacía primero, él hacía segundo. Pero le perdí el rastro cuando finalicé ese ciclo formativo y llego a la boda y me dice el compañero fotógrafo, mira, van a estar Carlos Uriarte y una chica haciendo el vídeo. Digo, Carlos Uriarte, es que me suena un montón y me parece que sé quién es. Pues él era el que hacía el vídeo de esa boda. Sentados en la mesa, yo lo único que hice fue escuchar, que es una cosa que me encanta hacer con aquellas personas que saben de lo que hablan. Y le escuchaba y yo decía, este tío, o sea, en una tarde con él es como si hicieras un máster de un año. O sea, sí, todo lo que sabe, y te digo una cosa, él estaba encima de la mesa comiendo con su MacBook delante, montando un Sunday Edit, montando un vídeo que tenía que pasar después del pastel de los novios por la pantalla. Sí, sí, sí. Y mientras comía, montaba el vídeo y estaba el tío de los nervios, te iba explicando. Entonces me acuerdo que acababa de salir la 5D Mark II y él se la había comprado y me contó mil y una historias de la 5D Mark II.
Yo estaba sentado a su lado. Xavi, como si yo no supiera de fotografía, tío. Sí. Como eso si no supiera nada. Es muy bonito, John. Cuando pasa esto es muy bonito. Porque escuchar, estás alimentando mucho. Escuchar y aprender. Es que es lo mejor que te puede pasar cuando se te sienta alguien así al lado. Y yo creo que una bestia como esta, porque es que no tiene otro nombre, es una bestia, tenía que estar entre los 20 elegidos. Así que, Carlos Uriarte, bienvenido al club. Espero y deseo que disfrutemos al máximo con tus clases. Mira, dice Antonio Arias, dice, esos ratitos son impagables. Sí. Es que esos ratitos son enciclopedias para nosotros, porque aprendemos de todos. Y aprender de cada uno es muy gratificante. Vamos a por el siguiente. Y ya estamos llegando al penúltimo. Míralo. Ya. ¿Le conoces, no? Y tanto que sí. Hemos vivido alguna aventura juntos con este personaje, este crack. Buena gente donde la haya, sí, señor. Oh, y cómo te ríes con él. Albert Dalmau. Albert Dalmau, que ya fue profesor del superior de 2018. Colaboramos muy a menudo con él. Albert Dalmau es responsable de una agencia de marketing y publicidad. Se encarga, es videógrafo, también hace fotografía, pero principalmente es fotógrafo y especializado en empresas, en posicionamiento de empresas, marketing y redes sociales. Este es el pozo sin fondo del marketing. Sí. Te vende una piruleta como si fuera la mejor del mundo. Y cuando estuvo aquí en 2018, en 5 horas, todo lo que les contó a los alumnos fue sabiduría. Realmente se quedaron todos como, no sabemos nada de lo que creíamos saber. Y cuando estás en una mesa sentado con él, trabajando en una boda o en un congreso o donde sea, que compartas un ratito, otro que vale la pena escuchar. Porque parece que no esté, parece que no va a decir nada, pero cuando lo suelta, dices, hostia, Albert, lo que llegas a ver y cuánto tiene que contarnos. Sí. Albert no vendrá con una cámara, vendrá a contarnos muchas cosas interesantes que tienen que saber nuestros alumnos, posiblemente futuros profesionales de la fotografía, marketing y posicionamiento en redes. Algo hoy en día más que esencial, sí, vital, diría yo, que si obvias, que si lo pasas por alto, estás perdido. Y bueno, las clases de Albert darían por un curso entero. Sí. Así que marketing y posicionamiento en redes sociales a cargo de Albert Dalmau, que no faltará a la cita. Como tampoco faltará este, el último, el que te presento. un servidor que se encargará también de diferentes disciplinas, como por ejemplo una que me encantará explicaros, que es reportaje social, mi gran especialidad. Bueno, yo puedo hablar de este chico, lo conozco un poco, y te puedo decir que en su temática más que mejor. Y sí, tengo mucho cariño y mucha amistad, pero yo he vivido experiencias con él y la verdad es que no es fotografía de boda, va mucho más allá. Es una implicación con el trabajo, con el esfuerzo, y que es de aquellas personas que cuando te las encuentras en la vida agradeces encontrarte. Bueno, digo, bueno, no os perdáis la clase de este tal John TC Foto, muy buen chico, que lo tengo al lado, y que os va a llenar de experiencias en el mundo de la fotografía de bodas, porque ya os digo, a este John, que a este le presento yo, cállate un poquito. Y ya os digo que os va a explicar muchos secretos del mundo de la fotografía social, que abarca mucho más que la fotografía de bodas, y que vivir experiencias en una boda, yo que era totalmente reticente a hacer fotos a las bodas, me contagió, y las veces que me dice, son pocas, porque sabe que no es un tipo de fotografía que yo realice habitualmente, pero estás cuando se te
pero estás cuando se te necesita y das la talla por encima de lo que se te espera. Cuando he estado a su lado o con otros compañeros que colaboran con el equipo de John, pues te contagias de lo que te explica, de lo que necesita para el proyecto de esta boda que vamos a hacer. Y la verdad es que es un placer y vale la pena estar en la clase de John TC. Yo he nombrado muchas clases que voy a asistir y otras me motivan más que bueno, pues, por su temática, por el personaje, por el fotógrafo que va a venir y tal. Pero si una no me voy a perder, va a ser la de John. Y lo digo en serio, soy serio. Vale. Porque me parece muy interesante. Sí, no te voy a poner falta, ¿eh? Claro que sí. Y para tener el título del curso superior de fotografía, habrá que asistir a un mínimo del 80% de las clases y presentar, evidentemente, un proyecto final de curso. Mira, Xavi, yo cuando cuento mi trabajo, para mí no es un trabajo, para mí es la suerte de vivir de una pasión. Hace 10 años que tengo la suerte de vivir de esto, y cuando lo cuento a otros que sé que también aspiran a vivir de esto y trabajar de algo tan bonito como es la fotografía, para mí en concreto el reportaje social, las bodas, también las comuniones, eventos varios, creo que mi misión es transmitir esa pasión para que lo sientan de la misma manera, aprendiendo lo que yo he aprendido de otros que me han pasado sus conocimientos, y que de esta manera entren apasionados a un mundo que es inabastable, que es enorme. Yo os voy a explicar un secreto para que veáis de qué estamos hablando, ¿no? Tú puedes tomarte un proyecto como algo, pues, un trabajo más, ¿no? De hecho, John, ¿cuántas bodas haces al año? ¿Cuántas bodas más o menos puedes hacer al año? Pues mira, este año 2022 vamos camino de las 35 bodas. Vale, 35 bodas implica que, bueno, puede convertirse en algo monótono, ¿no? Salir cada fin de semana, sábado, domingo, hacer un reportaje de una temática que puede que sea muy parecida, ¿no? De hecho, las bodas son algo muy matemático. Novio, novia, ceremonia y banquete. Bueno, pues yo he vivido momentos con John de saltarnos las lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Que con 35 bodas al año, no, este señor no entra con la monotonía de un trabajo. Este señor se emociona con su trabajo. Y el hecho de que, o el momento, ¿no? Para explicar muchos otros, podríamos explicar muchos otros, el momento de un ramo de flores, de un regalo a una abuela, a un personaje importante de esa ceremonia, pues te hace emocionar. Y emocionarte con 35 bodas al año no lo hace cualquiera. Escucharle cuando habla. Bueno, pues gracias, Xavi. Hacemos nuestro trabajo, nos gusta y nos pagan por ello. O sea, tenemos que darlo no el 100, sino el 1000. Y por lo tanto, estamos siempre a tope, nos gusta lo que hacemos. Y yo creo que en el curso superior de fotografía no puede faltar esa clase. Además, siempre que he impartido este curso o estas clases de reportaje social, los alumnos me han agradecido el hecho de transmitir todos mis conocimientos, como lo van a hacer el resto de compañeros profesores del curso superior, esos 20 que formamos ese equipazo. Y si ahora me permitís, vamos a ver, ya abiertos, todo ese fondo de interrogantes. Ya no será así, sino que será de esta otra manera. Ya estamos todos viendo las caras de esa gente que podéis ver ahora mismo en pantalla, si le da la gana abrirse lo que quiero abrir. No sé qué está pasando, pero no es esto lo que yo quería abrir. Xavi, tengo un pequeño problema técnico. Bueno, pues, no sé por qué. Se intuye por detrás. Espera. Nos hemos visto y a veces el directo es lo que tiene. Sí, eso siempre pasa. Ahí la vemos. ¡Pam! Aquí los tenemos a todos. Eduardo Blanco Mendizábal, Marta Bretó, Jordi Santacana, Gus Geijo, Albert Dalmau, Fran Nieto, Rubén Gabelli, Tino Soriano, Mireia Comas, Pepa Escoda, Rubén Sánchez, Juani García,
Xavi Solé, Carles Domènech, David Oliete, Willy Wenderdel, Ruth Casanellas, Carlos Uriarte, Joan Guillamat y un servidor. Vamos a ser los 20 profesores de este apasionante curso que, en cuanto cerremos el directo, podréis ver ya en la página web el enlace para poder chafardear, para poder empezar a ver todo lo que os tenemos preparado en este curso. Ya sabéis, un curso que llevamos 2 meses intensamente preparándolo. Habíamos soltado algún post en redes. Oye, que estamos preparando algo gordo. Llevamos tiempo haciéndolo. No encontramos el día para presentarlo, pero llegará. Y lo haremos con el tiempo suficiente para que todo el mundo que lo busque, que lo crea necesario, tenga el tiempo para poder informarse, preguntarnos las dudas que crea necesario, porque estamos para eso. En la página web van a encontrar la manera de contactar con nosotros. Así que yo espero y deseo que muchísima gente lo encuentre tan interesante como lo encontramos nosotros, o así lo hemos preparado. Xavi, estamos a punto de llegar a las 2 horitas de directo. Sí. Vamos a ir poniendo fin a esta presentación del curso superior. Dice Antonio Arias que somos un Dream Team. Bueno, pues también lo decía Xavi Solé esta mañana cuando lo ha visto toda la relación. Aquí tenemos un problema, John. ¿Sabes qué pasa? Que en los equipos de fútbol hay alguien que se queda en el banquillo. Pero si aquí no puedes dejar a nadie en el banquillo. Todos tienen que estar en la pista. Porque aquí todos saldrán al campo. Sí, sí. O sea, aquí no puedes dejar a nadie en el banquillo porque es que todos son buenos. Bueno. Aquí todos van a calentar y saltar al campo el día que les toque jugar y ganar, porque aquí vamos a ir a por todas. El curso superior va a exigir a los alumnos una serie de cosas para que trabajen. Van a tener sus deberes, evidentemente. Su proyecto final de curso, se les hará un control y un seguimiento durante el curso. Van a poder disponer de lo que deseen y necesiten para que el proyecto llegue a buen puerto, pero con toda esta gente detrás, ¿qué queréis? Pues será muy fácil poder tener un curso superior de fotografía con 20 profesores, 30 especialidades fotográficas, se impartirán 250 horas de clase, ahí es nada. Así que yo no añado nada más, simplemente dar las gracias a los que habéis estado en este directo de casi 2 horas, darle las gracias a Xavi por haber acabado de cenar pronto y haber compartido conmigo este ratito tan agradable que yo tenía tantas ganas de explicar. He recibido algunos WhatsApps de gente diciéndome: menudos cracks que tienes ahí metidos en el curso. Eso es una satisfacción saberlo. ¿Y qué queréis que os diga? Nada más. Desearos bona nit, buenas noches, que descanséis y cuando queráis entráis a chafardear nuestra página web, que ya tendrá a continuación toda la información colgada para que la consultéis cuando tengáis un ratito. Xavi, ¿tú quieres añadir alguna cosa? Nada, es que ¿qué hay que decir, John, viendo esta plantilla? Yo ya no digo nada más. Es que hemos empezado hablando de Tino Soriano. ¿Tú te crees, John? Y hemos acabado hablando de mí. Imagínate. Bueno, pues nada más, Xavi. No vamos a añadir nada más. Gracias a todos los que habéis estado en YouTube, en Facebook, en Twitch. Un aplauso por haber seguido tan atentamente todo lo que os hemos contado. Si os ha gustado, nos dejáis un like. Si queréis compartir el vídeo en redes, os estaremos muy agradecidos. Y si os hacéis seguidores del canal, os suscribís en youtube.com/JohnTCFoto y próximamente nuevo directo. ¿De qué? Ya lo veréis. Lo tenemos ya pensado. Super. Xavi, buena noche. Nos vemos. Buena noche. Y nos vemos muy pronto. Chao. Venga, un abrazo. Adiós. Chao a todos.